Hola, hola. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal, aquí en el canal de Mr. Cone. Antes que nada, agradecer a aquellas personas que están empezando a oír y sobre todo no recordarles compartir este canal, darle like para los que apenas lo conocen, si es que les gusta, y pues suscribirse. Antes que nada, quiero agradecer también el día de antier. Me hicieron un regalo, te lo voy a enseñar. Un gran regalo me lo acaban de hacer. Ya se los enseño en ese momento, porque pues es como esos aditamentos que estoy buscando para seguir con el proyecto de los lives y todas estas ondas de grabar y compartir con ustedes conocimiento y lo que vayamos aprendiendo y pues algunos otros detalles más. Entonces, muy buenas noches. Ya saben, estamos transmitiendo estos lives desde la Ciudad de México. Son exactamente las 7:45 de la tarde. ¿Por qué empecé a esta hora? Porque bueno, la verdad es que he regresado a jugar videojuegos y estoy ahorita muy clavado con el Call of Duty Modern Warfare, y estoy tratando de llegar al cumplir todas las misiones para ganarme algunos premios, que bueno, también ya estoy viendo la forma de transmitir los videojuegos, pero eso lo vemos directamente en Twitch. Entonces, no olviden saludarnos, decirnos dónde van a ser la transmisión, y vamos ahora a vernos las caritas para que no crean que solamente es bla bla bla.
Pues vámonos para allá. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues tengo como el día de hoy la meta es hacer una ilustración con ustedes. Estos procesos en teoría me tardo una media hora, una hora en hacer estas ilustraciones. Son las ilustraciones que hago para el proyecto que se llama 365 Rounds y que desde hace 2 meses lo abandoné. Y que solamente lo pueden ver la gente que se ha inscrito en mi canal de Instagram, o en este caso en mi usuario, que es el de Mr. Cone. Búsquenlo así, vayan a Instagram y búsquenme para que vean todo este proyecto que he estado haciendo. Lo detuve por dos cosas. Uno es que estaba como replanteando el trabajo que estaba haciendo. El disco duro donde tenía todos los procesos que había hecho, alrededor de 60 piezas. El disco duro lo tengo aquí, no le he recuperado algunas cosas. Otras cosas son mucho más pesadas, de 4 gigas, entonces son archivos muy grandes que la verdad a la hora de pasarlos a la computadora se tardan mucho. Entonces como que me decepcioné un poco, la verdad que es eso, y también como que fue de vaya, ya no quiero hacer nada de esos archivos, y me puse a hacer otras cosas. También es como que importante dar un descanso y atender otras cosas que tengo en los proyectos que estoy desarrollando. Entonces retomo el proyecto en Instagram, así que vayan y suscríbanse a mi canal de Instagram para los que no conozcan. Ahorita les pongo la liga, que es prácticamente el reto de hacer una ilustración al día, y iba bastante bien, tengo que decirlo, pero repito, me atoré y pues como que le perdí un poco las ganas. Ahora que regreso, pues regreso también porque en la semana enseñé el libro que compré, que es el de, aquí lo tengo a un lado, de hecho lo he estado estudiando, aquí está el del Art de Cuphead, aquí está el libro. Entonces prácticamente para mí ha sido ahorita tener que estar estudiándolo, porque esa es la verdad, es como repasar un poco la cuestión visual, aunque ya es el tipo de ilustración que es retro vintage o retro cartoon. Es un estilo que vengo manejando desde hace unos 15 más o menos 16 años, y a temporadas lo tomo, lo vuelvo a dejar, pero creo que este libro me ha servido sobre todo para regresar e inspirarme. Y precisamente una vez que le di como una vista rápida y también a momentos clavarme en algunos detalles, como que mi cabeza empezó a funcionar. Y pues precisamente lo que están viendo en pantalla, en la portada de este live, pues es como el boceto que hice. Entonces voy a compartir con ustedes, déjenme un segundito. Vamos para allá, ya tenemos aquí listo. Aquí tenemos el escritorio donde vamos a hacer esta ilustración, vectorizarla. No voy a contrarreloj, más bien lo que quiero es disfrutarla con ustedes, ir explicando un poco el paso a paso para que la gente también siga teniendo este aprendizaje, que no necesariamente es como yo les diga específicamente qué haga, sino ustedes van viendo y me van preguntando. Con esto retomo también el tema de estos lives, que son los miércoles, aunque son a las 20-21 horas. Hoy quise adelantarme y repito, porque estoy jugando mucho Call of Duty, y la verdad es que dije, o lo hago más temprano para jugar en la más tarde, o como que jugarlo a las 12 de la noche ya no es un horario para mí. Yo ya por medio más o menos 12 de la noche me estoy acostando. Dije, no, vamos a hacerlo lo más rápido, compartir con ustedes un rato. Y pues nada, ya saben que pueden preguntar, comentar lo que quieran. Y aquí voy a estar checando el chat que estoy viendo precisamente en este momento. Acá la tengo. Entonces no olviden saludarnos. Vamos a ver quién anda por acá. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Aracune, como siempre, gracias por acompañarnos. Isaía, qué bueno que andas por acá. Buenas tardes. Bueno, aquí si me asomo de este lado, tengo la vista a nuestro patio. En esta área que es como una especie de loft, que tenemos todo abierto. Todavía alcanzo a ver luz. De hecho, a un costado está una ventanal y hay bastante luz. Entonces no me siento que sea tan tarde. Entonces precisamente este horario como que me gusta más para esto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué anda por acá? Hasta San Luis Potosí. Oye, por cierto, ¿te han servido los libros que les pasé el link? Para los que quieran, en la sesión del Mystery Box, ahí viene un link que puse de libros de figura humana para los que lo quieran descargar. Son viejitos, pero siguen siendo libros que posiblemente alguno le saque más jugo que otros. Entonces vayan y búsquenlo. Esto no es canon. Buenas noches. ¿Qué andamos, mi queridísimo? Esto no es canon. Algún día tienes que explicarme por qué tu nick se llama Esto no es canon. Tengo la duda, ¿no? Pero bueno, entonces voy a enseñarles, aprovechando y no hablar tanto de mí. Al rato voy a estar hablando, contar unas cosas que he estado
Pues sí, estamos en un proyecto con mi ex socio, que precisamente lo invité a hacer algo nuevo, como que meternos de lleno a proyectos que teníamos ahí pendientes que nunca terminamos y que precisamente es desarrollar unos juguetes. El día de hoy tuve una charla con él, salieron unas ideas muy buenas. Yo como le dije, hoy no quiero yo desarrollar un personaje, si yo quiero un juguete, yo quiero que tú lo desarrolles, yo subirme a este proyecto y acompañarte y que más bien sea tu nombre el que sale y no solamente el Mr. Cone. Entonces, de eso se trata. Yo estoy muy bien, gracias. Esto no es Canon. Yo estoy bastante bien. Creo que les digo, el día de hoy también fue un día interesante. Y antes de entrar a detalles con la ilustración, porque mi hijo y uno de sus amigos con el que vive, su roommate, me hicieron el favor de regalarme esta, que es el brazo para el micrófono. Ya hice pruebas, todo perfecto. Este brazo precisamente es el único que veo que se puede adquirir aquí en México a un precio relativamente razonable, porque como ya he visto en algunas críticas que tiene, sobre todo en Amazon, que se siente el material un poco frágil, y más que frágil es como un material básico, sencillo. Yo tengo precisamente las luces que ustedes están viendo, son luces que compré unas lámparas de IKEA, de las clásicas lámparas estas de estudio, y que tienen muy buen material, muy buenos acabados, y sí se nota la diferencia con este, pero la ventaja que tiene es que este elemento que ustedes ven aquí, este aditamento que tiene, es el que me permite atornillar el micrófono. Entonces ya hice pruebas, funcionó bastante bien. El único detalle es que necesito tener, ya sea que aquí en la mesa de trabajo, que perfore para instalar como el cabezal, pero lamentablemente también es una mesa, pues más o menos esto es de grosor, y la zapata que utilizan para atornillarlo es mucho más angosta. Entonces estuve todo el día de hoy viendo, moviendo, viendo si compraba una mesa, qué hacía para poder instalar. Al final también hice pruebas con el micrófono. Funciona bastante bien ya con este aparato, pero tendría que quedar prácticamente a esta altura. Entonces me verían aquí el micrófono y verían mi cara. Entonces no es nada adecuado, sobre todo en estos que son los proces, donde nos ponemos a enseñar a dibujar y que realmente no estaría mirando. Nos va a funcionar muy bien para las entrevistas, ahí sí, y precisamente es lo que vamos a hacer. Usar el micrófono de entrevistas y seguir usando la diadema hasta que consiga el adaptador de audio para la computadora. Pero bueno, ya más allá de eso, pues quiero compartir con ustedes un poco el proceso que lo pueden ver en YouTube, digo en Instagram, en mi canal ahí se encuentra. Y este es todo el proceso. De hecho, vamos a adelantarnos porque la pieza final, esa es la pieza que hice. Estos son otros ejercicios que estaba haciendo que no me gustaron. Para nada me gustaron estos. Los sentí como muy tontos y dije, nada, no me gusta esto, voy a hacer otra cosa. Y esto fue hace como 2 meses cuando detuve el proyecto del 305 Round. Y ahorita que regresé el día de ayer, pues salió muy fluido, ahí se los dejo el proceso. Y que es prácticamente un trazado mucho más sencillo, mucho más simple y más organizado. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a cerrar el navegador. Ahí está. Dice, no guardar. Vamos a eliminar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es pues trazar la pieza para que ustedes observen un poquito el proceso de hacer una ilustración de ese estilo. Vamos a darle una calidad de línea. Y lo interesante también que quiero que ustedes aprendan es cómo pueden sintetizar algunas formas con un trazado muy sencillo, muy básico. ¿Vale? Entonces, ¿quién anda por acá? Ah, que dice Aracune que sí le funcionan bien. Entonces, vamos a empezar con el trazado de la ilustración. Para los que posiblemente haya personas que es la primera vez que ven cómo hago este tipo de ilustraciones. Así que para los que ya lleva tiempo que me van siguiendo y están viendo constantemente estos proyectos, pues voy a darles algunas recomendaciones y creo que nunca está de más volverlas a repetir. El trazado de una pieza, sobre todo en el programa que estoy usando, que es Adobe Illustrator, yo recomiendo que lo comiencen a hacer siempre con la línea más básica, más sencilla que tengan de sus ilustraciones. Y que no estén como tanto generando tantos elementos y tantos nodos. ¿A qué me refiero con eso? Déjenme buscarla. Aquí está la herramienta. Lo que me refiero es que ustedes pueden hacer esto. Vean. Y así de simple pueden hacer una curva. Sobre todo aquí hay que pensar que el dibujo nos va a dar siempre esta idea de cómo se debe trazar. Un buen dibujo limpio
nos va a permitir siempre que el trazado sea mucho más efectivo y rápido. Entonces, siempre que tengan sus ilustraciones, antes de vectorizar, visualicen bien cada uno de los pasos que van a hacer. Yo les recomiendo que empiecen por la parte de arriba. Esa es como la parte de arriba, pues si nosotros vemos aquí tiene, es como un pez que tiene la aleta como observando, como buscando algo. Es un pez marinero y precisamente la idea de que tiene como su mano, o su aleta, que pasa por la parte de atrás de su rostro y llega a quedar como este efecto. Entonces, para hacer, por ejemplo, este dibujo, lo que hice, pues lógicamente es mirarme también. Aquí tomo una foto en la cámara de la computadora y me observo para analizar cómo va a ser, sobre todo, la forma en que voy a obtener un objeto, en este caso el arpón que tiene en un lado, la mano, cómo se ve. Entonces, es muy importante que ustedes siempre estén al pendiente de esos detalles cuando estén dibujando y, sobre todo, que no los olviden a la hora de trazar qué elemento va arriba, qué elemento va abajo, para que su trazado sea mucho más organizado. Entonces, esos tips son los pasos. Siempre traten de mantenerlos, ponerlos en práctica cuando estén ilustrando. Otra de las cosas que les voy a hacer como una invitación es traten de que su imagen tenga, por ejemplo, yo le voy a poner el 25% de opacidad, ahí está, que no le lastime demasiado a la vista, porque también cuando ustedes empiezan a trazar de noche van a tener el problema de que si, posiblemente los primeros 10 años, por decirlo así, de su vida no se van a dar cuenta, pero con el tiempo se van a ver que la vista va a ser más cansada, les va a arder a cada rato. Entonces traten siempre de estar haciendo como que no se contraste tanto la imagen con lo que estén trazando y que utilicen colores que sean para sus ojos, para su vista, que no sean tan difíciles de ver o que sean tan contrastantes, ¿no? Ok, ¿quién está por acá? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, no olviden con sus comentarios, por favor, recuerden dónde están viendo esta transmisión. Compartan para que más gente le llegue y si le interesa, pues nos acompañen. Otro de los tips que les voy a dar es traten siempre de hacer un trazado con una línea completamente de otro color. Aquí nosotros vamos a utilizar el rojo, que para mí es una de las formas que voy distinguiendo el proceso de trabajo. Entonces, vamos rápidamente a trazar. Yo podría hacer el trazado de esta manera, observen. Ahí está. Ahí está, prácticamente ahí está. Pero si nosotros hacemos caso al trazo que hice con el lápiz, pues observarán que tenemos esta curva hacia abajo. Entonces, siempre le digo, por eso es muy importante en el proceso del dibujo que ustedes traten siempre de que obedecer o hacerle caso al dibujo que ustedes hayan hecho, ¿no? Entonces, vamos ahora. Aquí tengo mis herramientas. De hecho, acabo de darme cuenta que las quité de aquí. Déjenme ver dónde las puse. ¿Dónde están mis herramientas? Ah, acá están. Aquí ya tengo mis herramientas acomodadas según como yo las uso. Y pues ya no tengo que ir de este lado. Puedo utilizar los comandos que siempre les he mencionado a la gente que me sigue. No me los sé todos. Algunos tengo que volver a checar aquí directamente en las barras de herramientas. Y cuando me sale el más fácil es el texto que esté. Sé que P es el de la plumilla. Y van ustedes observando según las herramientas que vayan usando, ¿sale? A ver, vamos a ver. Entonces, repito, aquí es muy importante ir haciendo esto. Comúnmente yo lo hago en un proceso más o menos de dos pasos. El primero es como esto que están viendo es la segunda parte de lo que hago. Siempre trato de hacer los elementos más rápido y más sencillos. Ahora vamos a poner otro ejemplo de cómo deben de observar cuando estén trazando ustedes sus piezas, ¿no? Aquí voy a acomodarle un poquito más porque debe ser más abierto esta parte. Repito, ya visualicen ustedes. Aunque tengan el boceto, puede ser que hagan ciertos ajustes, ¿sale? Aún así creo que, podrían hacer la imagen. Voy a ponerla un 15%. Sí, en un 15% me funciona mejor porque no me llama demasiado la vista o en este caso compite el fondo con el vector, aunque sea rojo. Aquí ya lo podemos percibir más. Entrecierren un poquito los ojos o si gustan, también pueden ir a sus capas, a sus layers y bloqueenlo para ver cómo va quedando esto, ¿sale? Déjenme ver qué dicen por acá. De repente, discúlpenme si se me van los comentarios. Andamos por acá. A ver qué dicen por acá. Ah, aquí está, mira, ¿cómo estás? Robot Asimov. Y aquí anda Andrés, perdón. Andrés, sí, hola Andrés. Saludos de San Luis Potosí, I like tacos. Otro más de San Luis Potosí, Aracune y I like tacos, de pura casualidad se conocen. Desde Colombia, saludos hasta allá, hasta Colombia, Andrés Tamayo. Recomiéndanos con tus amigos para que nos vengan y nos sigan en este canal.
Pregunta Canon. Oiga, Mr. Cone, he visto que hace unos videos que se llaman Mystery Box. ¿De qué se tratan? Me dan curiosidad. Bueno, pues lo que hacemos en Mystery Box es que abro cajas de productos que voy adquiriendo y comparto con la gente el contenido. Y precisamente lo puedes ver. De hecho, date una vista para vuelta para que veas qué es lo que tenemos. Abrimos en el primero, que es prácticamente el primer capítulo. El anterior fue como más informal y fue para empezar este espacio. Entonces lo que hago es eso, compro objetos. En las cajas las tengo aquí guardadas precisamente y espero el momento adecuado pues para compartir con la gente que me va siguiendo y también hacer vivir la experiencia. Por ejemplo, este libro lo compré hace más de casi unos 6, 7 meses, creo, si no mal recuerdo, y no lo había abierto, lo tenía en la caja cerrada, entonces dije, hasta que ya tenga el espacio del canal aquí en YouTube, pues ya lo voy a abrir con más gente y para que vivamos la experiencia. Entonces, velo, está ahí y también pues nos sirve un poquito para hablar de otros temas. Creo que siempre también es bien importante, busco hablar muchos temas cuando estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, dicen por acá. Entonces, beca, no te lo recomiendo, digo, es consumismo el puro, pero en fin, también es un poquito de cosas que voy haciendo. Vamos a dar otro tip. La gente lo que comúnmente hace, y lo voy a hacer como lo hacen las demás personas que veo que trabajan, es que hacen esto más o menos. Empiezan a trazar sus líneas, ¿no? No está mal, es una buena forma de hacerlo. Aquí hay un error que se comete que es muy común. Ustedes si no piensan en lo que hay abajo, que es un clásico sombrero o el estereotipo del sombrero del marinero, más de los marines de Estados Unidos, es esta especie de gorrito que tienen, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer la número uno, que es prácticamente utilizando elementos basados en figuras geométricas básicas como rectángulos, cuadrados, todo eso. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es tomar este objeto y con la ayuda de nuestra herramienta, que es... ¡Ay! Esa no era. Voy a seleccionar estos nodos y lo voy a mover así. Es una manera que lo pueden hacer y poco a poco pueden ir modificando los elementos. Añadimos algunos pads extra aquí, aquí. Lo que estoy haciendo, y quiero que repito que observen muy bien esto, es que traten, aunque no exista en el dibujo ese gorro, ustedes dibujen lo completo porque eso nos va a permitir mejor continuidad en las líneas y en las formas, ¿sale? Déjenme decir que dicen por acá, Dani Buster, sería chido meter unas ilustraciones tipo Cuphead con el... Pues tú dirás, Dani, nos hemos tardado. Aprovecha que ahorita hice una pausa con los proyectos que tengo con los clientes, pero una vez que se empiece otra vez la chamba con ellos, pues vamos a comenzar a estar corriendo. Entonces tú dirás, pero vamos, digo, vamos. Al final creo que también es importante ir como... En este caso, con este tipo de lives, si a la gente le interesa algo de lo que hago para sus proyectos, pues es bienvenido. Y con Dani, precisamente, estamos haciendo un proyecto muy interesante para su disco. Chéquenlo, su grupo se llama La Mascatesta y pues sería genial que también lo siguieran a ellos. Ok, vean lo que estoy haciendo. Utilizando esas nuevas herramientas, le voy a dar esa curvatura. Pero primero quiero trabajar esta de aquí. Esta de acá. Ahí está. Vean, el dibujo, estoy tratando de basarme lo más posible en el dibujo, sobre todo aquí, a la hora de que yo jale, no es magia, es que ya tu percepción ya la estás acostumbrando a que tenga esos puntos de vista y que entiendas qué forma vas a hacer cuando tú jales, en este caso, los vértices los hagas más curveados. Aquí me quedo un poquito fuera, entonces voy a jalarlo un poco más. Este es mi punto de referencia, este que ven aquí, es mi punto de referencia de intersección. Aquí no lo tengo, pero vamos a tratar de simularlo un poco, ¿sale? Entonces, otra vez nos venimos a la herramienta y jalamos, ¿ok? Vean qué bonito se ve la consistencia de la línea, las formas. Como este es algo geométrico, al final de cuentas podemos utilizar esta herramienta, pero también la simetría es muy importante en los objetos. Si yo observara el gorro desde otro punto de vista, prácticamente es como un rectángulo o más que un rectángulo, vendría a ser un trapecio. Esta es su forma, chéquenla. Algo así. No, ahí está. Es un trapecio invertido. Entonces, lo único que estamos haciendo es darle otra consistencia y también que sus formas sean más armoniosas, ¿no? No sean más orgánicas, no sean tan rígidas como esto, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos esta parte que es como el gorro. Vamos con un círculo, en este caso con este elemento, que es muy básico y muy sencillo en las herramientas de Illustrator. Vamos a hacer la parte de arriba del gorrito y ahí está. Ahí está. Entonces,
observen cómo es la forma en que yo trabajo. Se lo recomiendo porque es un método que a ustedes les puede ayudar a corregir ciertas formas, ciertos elementos. Por ejemplo, vamos a poner algo. Voy a poner una copia aquí, que es otra de las cosas que hago. Siempre genero una copia extra por si voy a modificarlo o por si necesito hacer la composición de otra manera. Vamos a... un segundo. A quitar la línea que tengo ahí. Algo que es muy importante. Vamos a analizar la pieza. Tenemos elementos como muy representativos, ya destacados para dar, cuando la gente lo vea se dé cuenta que esto es un pez. Tiene la aleta, tiene las otras que son las aletas, bueno, está la dorsal y las aletas que tiene frontales, el sombrero, y esta parte es muy importante para mí. El ojo es algo que va a conectar con el público. Entonces el ojo aquí lo que estamos viendo es lo primero que te va a llamar la atención cuando volteas el personaje. Aquí, por ejemplo, en nuestra pieza, la parte del gorro está compitiendo por tamaño. Veanlo. Vamos otra vez para que lo vean. Por tamaño. Está compitiendo con el ojo. Entonces vamos a ver si más adelante lo hago más pequeño. Y la ventaja de hacer de esta manera las ilustraciones es que yo puedo editar sin ningún problema. ¿Sale? Entonces pongan atención, sobre todo las personas que estén interesados en ilustrar. Estos tips les van a ayudar muchísimo a futuro para que puedan editar sus ilustraciones sin ningún problema. Ahora, muchísimas gracias, Juan Elizondo, que nos acaba de donar. Muchísimas gracias, te agradezco, de verdad. Gracias a la gente que nos está apoyando. ¿Quién se por acá? ¿Qué onda, mister? ¿Cómo estás? Aquí era... quiero empezar a dibujar digitalmente, pero no sé qué tablet comprar. ¿Cuál me recomiendas? Bueno, si vas a empezar, yo te recomiendo que lo hagas. Vamos a ver por la cuestión económica. Esta tableta que yo uso, que es una de las más básicas y ya tiene sus años. Es una Intus Pen Tablet. Es la más, es la Pen Small, la más chiquitita que hubo. Me costó alrededor de 100 pesos. Digo, de 900 pesos, 800 pesos. Entonces, con esta, la verdad es que no tengo ningún problema. He hecho todos los trabajos, lo hago con esto. Tanto de 3D, diseño editorial, ilustración. Si tu economía no es mucha y estás empezando, te recomiendo que empieces con una medianona. Hay otras ya nuevos modelos, hay otras Wacom más, con más de detalles, sobre todo para que tú puedas sentirte más cómodo a la hora de dibujar. Pero con esta yo es la que yo trabajo. De hecho, me compré una nueva, bueno, semi nueva, que vendí a alguien que nunca la usó, entonces la compré. La otra la jubilé, se la doné a mi hijo que empezó con la Wacom y yo empecé a usar esta el año pasado, creo. Entonces, no, de este año la empecé a usar. Entonces, pronto voy a hacer una reseña de tablets. Estoy con pláticas con la gente de Wacom. Conozco, de hecho, Wacom en no México, sino Estados Unidos. Entonces quiero ver con él si esta posibilidad me puede prestar algunos equipos, traerlos con ustedes y darles tips y sobre todo qué les puede convenir a cada uno de ustedes. Entonces, puedes empezar con la más básica. Creo que no hay necesidad de que te vayas a usar la más avanzada. Repito, a menos que sí tengas la economía, éntrale. Éntrale y cómprate una Cintiq. Esas son de las mejores. Hay nuevas chinas. Yo no las he probado, pero he sabido de muchos amigos que las usan y les va bastante bien con ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo recomendar, Juan. De verdad que creo que son detallitos. Más allá de solamente el equipo, es la economía. Si tienes para una Cintiq, entra la Cintiq de lleno y no te vas a arrepentir. Yo no ocupo la Cintiq, uno, porque me he acostumbrado más, déjeme la limpio un poco, al iPad. O sea, en esta dibujo, en esta prácticamente hago todo lo que es mi trabajo. Es de la, creo que es la tercera generación de las Pro. Y me va muy bien con ella. La verdad es que no tengo ningún problema. Aquí mismo también ilustro en esta tablet. Y que también tenemos algunos capítulos de los proces donde estoy, he mostrado a la gente cómo se puede usar este equipo, ¿no? Entonces, si tienes duda, no tengas ningún problema, yo estoy para ayudarlos, sobre todo pues aconsejarlos de lo que podían utilizar en su trabajo diario, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen por acá. Sí, la Wacom Cintiq para iniciar está bastante bien, pero repito, hay que ver también la economía. Si tienes por una Cintiq, entrale con una Cintiq. Que luego también hay repito, están haciendo algo bastante bueno los chinos con sus tabletas y están saliendo bastante bien. Aunque el único problema creo que es el soporte técnico. De ahí en fuera creo que funcionan de maravilla. Sí, la primera tableta es la guerrera, como dice Light Tacos. Y pues sí,
uno, yo por ejemplo tengo un amigo que se llama Smith, que es grafitero, es un gran artista, y Wacom le prestó una Cintiq, y cuando platiqué con él, dije, ¿cómo te fue? Se la regresé. Y dije, ¿neta? Y dice, sí, la neta es que no me acostumbré, yo funciono mejor con una Intus, no me acostumbré nunca a la Cintiq. Entonces digo, hay como de gustos y también la gente lo que esté en este caso buscando hacer en su trabajo con las tablets. Entonces vamos a pues espero pronto poder reentablar esa conversación con la gente de Wacom, que en algún momento yo me han invitado a hacer cosas con ellos, pero creo que también algo que me he sentido libre es poder yo utilizar el equipo que quiera, y pues si en algún momento se da, que se dé, ¿sale? Bueno, lo que hice aquí ahorita fue prácticamente hacer el gesto del ojo para que se note furioso. También esta inspiración, que independientemente de que la tuve del libro de El Arte de Cuphead, fue también algo que este día que estaba, traía una playera que diseñé hace muchos años de una colección que se llamó El Océano Pacífico, y presenté bien una sardina con su arpón, y dije, claro, lo que puedo hacer ahorita es hacer una nueva versión retro vintage, pero con algo mucho más minimalista, más sencillo, y con este estilo que pues precisamente ahorita me volvió a enamorar y encantar. Entonces es algo que precisamente la inspiración creo que viene de todos lados, y yo la he tenido de ambos en este caso. Ahora les enseñé cómo hacerlo, voy a quitar este para verlo otra vez. Tienen que entender que este programa de Illustrator tiene esa gran ventaja de la, pues son pioneros, de hecho son los pioneros prácticamente de las herramientas vectoriales, y vean cómo también esto lo puedo hacer con solamente dos puntos. Vamos a poner el otro. Entonces, algo que les puedo recomendar y aconsejar, aquí sí es consejo porque soy un experto en lo que se trata de ilustración vectorial, no del programa, no me considero un experto en el programa, pero sí en lo que es la parte de ilustración vectorial. Entonces, lo que yo hice aquí con 1, 2, 3, 4, lo pude hacer también con 2. Entonces, va a depender de cada quien, pero sí les recomiendo, sí les aconsejo que sean muy limpios en el trazo, que traten siempre de hacer como un trazo que no se vea saturado de elementos. Eso va a hacer que tu ilustración sea mejor y más fácil a la hora de editar algunos detalles, ¿no? ¿Qué dicen por acá, Aracune? Mi primera tal vez está cuarteada, golpeada, pero ¿cómo dura? Sí, duran muchísimo. Creo que esa es la ventaja de las Wacom. En algún momento sacaron una edición, una generación que se te caía el lápiz y se tronaba la parte de adentro y ya tenías que volver a comprar otra tableta, porque no había la posibilidad de comprar el lápiz. Después se dieron cuenta que pues le estaban regando, porque la gente se enfadaba de que ya se me rompió el lápiz porque se me cayó, tengo que comprar otra vez todo. Entonces empezaron a vender el lápiz por separado, y eso creo que fue el mejor negocio que pudo haber hecho Wacom, porque gracias a eso, lógicamente, se te rompía la punta, no hay problema, te compras otras. Y las últimas generaciones ya vienen puntas intercambiables. El material que viene adentro, que es el que transmite la energía, la información, sobre todo más que información, la señal para que puedas utilizarlo sobre la tableta, la hicieron un material más resistente. O sea, te puede caer un montón de veces y ya no le pasa nada. Pero las puntas ya las puedes intercambiar. Y eso es otra de las cosas que al final se agradece. De hecho, esta es todavía de esas. Y aquí me voy a hacer, le acabo de quitar la tapa de abajo. A ver si se alcanza a ver, ahí está. Alcanzan a ver, ahí están las puntas intercambiables, que por lo menos de la anterior nunca le cambié una. Ahí siguen todavía las tres con las que viene, y sin ningún problema. Entonces digo, creo que hay cosas que de repente Wacom me gusta que piensen en el bolsillo de las personas, y que no necesariamente todo lo que tengas que venderles ellos tengan ese problema de que si se te rompió tienes que comprar todo el equipo, ¿no? Y esa es una gran ventaja, y sobre todo también hay que ver los puntos a favor de la marca, ¿no? Que por cierto, para la gente que no lo conoce, es japonesa, ¿no? Entonces, lógicamente viene toda esta onda del japonés, bien hecho, meticuloso, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen por acá, por cierto, gracias por la explicación de Mystery Box, les voy a ver. Hay dos, entonces, de hecho, nos toca Mystery Box esta semana, no mal recuerdo. Creo que la siguiente semana, no me acuerdo cuándo fue el... No, creo que sí nos toca esta semana, pero vamos a hacer un open book. Y el open book que vamos a hacer esta semana, si es esta semana, les confirmo en estos días. Es este libro, que está cerrado, y este sí ya me la jalé porque tiene más de un año que lo compré y sigue cerrado, pero es lo mismo. O sea, este es un open book, y lo vamos a meter en el proyecto de Mystery Box, que es el libro de Jamie Hewlett, uno de los creadores, junto con Damon Albarn de Blur, del proyecto de Gorillaz. Entonces, si se las ha conocido, pues vayan y busquen el trabajo de Jamie Hewlett.
Este libro ya está agotado, no lo encuentran. Solo encuentran la edición que es que la mitad de este, del tamaño de este, y cuesta como 450 pesos en México. Creo que todavía lo he visto en Amazon Estados Unidos y en otras tiendas de, también de Amazon a nivel mundial. Pero es de la editorial Taschen, que hace muy buenos libros. Cuidan el diseño, cuidan el material. Todo es uno de los grandes publicaciones y editoriales que siguen haciendo libros espectaculares. Entonces vayan y búsquenlo, lo que les interese. Pero vamos a hacer el Open Book, entonces prepárense para eso. Dicen por acá, me gustaría que mis bolsitos fueran más limpios, I like tacos. Déjame decirte que algo que me ha ayudado muchísimo la Wacom es eso. Pero si digo la Wacom, la... Ay, se me dio el nombre, la... El iPad es eso, es poder hacer bocetos mucho más... más limpios, más precisos, y es por lo menos yo que soy muy freak de la perfección, pues algo que he agradecido. Entonces, ahorita en un rato les enseño mis bocetos para que se den cuenta a lo que me refiero. Me ha ayudado mucho, pero también me ha dado la confianza para ahora dibujar en papel, ya no esté titubeando tanto. Y tengo tips para ahí para la gente que luego quiera y los vamos a dar. Cuando empecemos y arrancamos el proyecto ya de los tutoriales en línea y para la gente que se suscriba en el Patreon, ahí sí voy a hacer los ejercicios, porque la ventaja que tenemos con este tipo de sesiones es que podemos hacerlas en vivo. Entonces yo los cito a ustedes a tal hora, tal día, se van uniendo y vamos haciendo las sesiones en vivo. Eso es lo que quiero, y prácticamente sentarnos una hora solamente a dibujar. Y las dinámicas son muy interesantes, porque yo lo que hago con la gente es dictarles nombres de objetos, de personas, para que hagan retratos, pero muy rápidos, muy sencillos, y eso nos ayuda sobre todo para que nuestro dibujo sea más fluido. Pero también el tema de poder generar ideas sin necesidad de estar buscando referencias, y esas son tus referencias. Tú haces tus referencias, digamos, haces sillas, haces vasos, haces laptop, haces celulares, haces un montón de cosas que te van a ayudar a ti para que después puedas, sin necesidad de estar buscando referencias, de tu cabeza te venga. Entonces eso es lo muy importante, sobre todo de este tipo de ejercicios, que espero pronto lo podamos tener en línea y que ustedes se acerquen, los que quieran suscribirse a mi canal en Patreon, ya que cuando lo abra, pues lo... con gusto nos sentemos a dibujar. Ok, vamos a hacer la parte de aquí. Dice Anthony Bastidas. Claro, pues yo les aviso, estén al pendiente. Recuerden que nuestros horarios han cambiado con respecto a los lives. No necesariamente estoy dando lives a las 20, 21 horas como era antes. Puede que los haga en la tarde, puede que los haga en la mañana. Pero manténganse al pendiente. Creo que ahorita lo que me gusta más es esta modalidad, que no tengo que estar atado a un horario, y que si no estoy en ese horario, no salen las cosas. Creo que la ventaja es que también ustedes tienen ahora, es que pueden revisar todos los videos que tenemos. Hay un orden, están más organizados, y pues ustedes pueden estar consultándonos cuando quieran, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es la parte de la cara, o en su parte de su cuerpo que sale aquí. Hice este para que ustedes vieran, esta es una opción. Y la otra opción, como siempre les digo, usando la geometría, es: voy a trazar primero un círculo perfecto, y este círculo lo voy a rotar tantito. ¿Por qué lo roto? Yo te voy a explicar por qué. Porque los controladores, en este caso del programa, me permiten jalar de una manera más, pues de cierta forma perfecta, ¿no? Ahí está, ahí está. Voy a hacerle con esta opción. Ahí está, estoy apretando el Alt, y con el Alt puedo hacer para que todo se estire, en este caso se deforme. Entonces aquí no es que vaya a ser así el diseño, pero algo que se me ocurrió es que muchas veces cuando se hace este tipo de ilustración, o que yo he hecho, las meto en círculos perfectos. Dije, bueno, ¿y qué pasaría si lo meto ahora en un círculo que no sea perfecto, sino algo más ovalado y que tenga la forma del personaje? No lo sé cómo vaya a quedar. La verdad es que quise experimentar con esta ilustración, pero vamos a ir poco a poco. La verdad es que, repito, esta ilustración no debería de llevarme tanto tiempo, pero lo que quiero con ustedes es compartir el proceso y lo que va pasando en mi cabeza, cómo voy solucionándolo. Dicen por aquí, ¿para cuándo sacarías el Patreon? Eso me interesa. Pues mira, ¿qué es lo que me hace falta en el Patreon? Organizarlo. Aunque ya tengo el canal, aún no lo he lanzado. Y la parte de organizarlo es tener ya también el material para que ustedes no entren y esté vacío, sino ya tengan videos, tengan tips. Y precisamente todo ese material es el que perdí en mi disco duro, que está ahí, pues, dormido. Y aunque puedo sacar cosas, la verdad es que cuesta más trabajo sacar, hacer nuevo material. Entonces yo no sé si sea en un mes, dos meses, no lo sé. La verdad es que sí quiero, cuando salga, que tenga todo ese contenido. Y precisamente ahorita les voy a enseñar un poco para la gente que está viendo y se emocione. De hecho,
para que no crea que nada más está choreando y está haciendo cosas, está diciendo cosas que posiblemente nunca salgan. Y no, de hecho ya tengo lo que son los cabezales de las secciones y que precisamente son, así le puse eso, lessons, que son prácticamente para mí, vamos a tener lecciones de Illustrator, de Photoshop, de Affinity Designer y también algunas otras de dibujo, que son estos, y este otro que es el de Procreate, que son las herramientas que uso yo. Entonces ya tengo prácticamente muchos elementos de este proyecto, pero también digo, quiero salir con todo. Hay que meter otras cosas como el tema de la interfaz, arreglarlo, cómo vamos a estar repartiendo los videos, cada cuándo vamos a estar haciendo las sesiones. También ya tenemos la otra plataforma donde vamos a estar comunicándonos y que nos vamos a unir, que es el Discord. Ahí está el Discord. Pueden checarlo aquí el link, pero todavía no doy el acceso porque hasta que no tenga todo eso organizado no podemos avanzar. Entonces ustedes van a ser partícipes de este proyecto y van a aprender conjunto conmigo a cómo crecer un proyecto. La otra parte que vamos a estar hablando más adelante en los lives es precisamente hacer los emoticones que voy a estar dando, pero esos son para el Twitch, porque en el Twitch, si hay algo que sí voy a hacer, voy a empezar a jugar. Digo, juego todas las noches y que no lo transmita con la gente, me enojo, me divierto, me burlo de la gente, se burlan de mí. Entonces es algo que me interesa muchísimo también, como no solamente el trabajo, sino es parte de donde me inspiro yo realmente. Entonces espérense porque vamos poco a poco, pero ahí lo vamos dándole. Si vayan ahorrando por el Patreon, no va a ser tan caro como he visto a otra gente, y también he estado viendo eso, cómo funciona el Patreon, cuánto está el promedio de la gente que cobra, y he visto gente que por ejemplo sube un video al mes y tiene una tarifa determinada. Entonces digo, bueno, yo más que subir un video al mes, es como subir por lo menos constantemente videos con información, con contenidos, y vamos a empezar desde lo básico. La gente me ha dicho, oye, es de algo de Illustrator básico. Digo, sí, pero se lo voy a dar en mi Patreon y se los voy a dar de una forma en que ustedes cuando lo tomen, prácticamente cada tema ya puedan hacer una ilustración, que es muy parecido a lo que tengo yo en mi canal mi curso que está en Domestika, que la gente quiera empezar y ver más o menos cómo explico, váyanse a mi canal, a mi curso de Domestika. Si quieren suscribirse, me hacen un gran favor. Siempre hay gente suscribiéndose todos los días. Vayan ahí y también ahí pueden empezar a ver qué tipo de clases doy. No soy alguien que nada más habla por hablar y les mete ahí cualquier babosada. La verdad es que sí soy muy clavado y precisamente es lo que me gusta. Y hoy precisamente les voy a enseñar a hacer unas cositas, porque también quiero darles unos tips por acá de cómo pueden ser algunos elementos para adornar sus ilustraciones, ¿sale? ¿Qué dicen por acá? ¿Para cuándo los jam con los subs? Los jam, esos creo que vamos a ir más rápido todavía. Es que los jams es algo que me gusta mucho, sobre todo porque podemos platicar con la gente, estar haciendo cosas más interesantes y aprender también de los masters, que es algo que yo, si hay algo que aprendí de los jams, es aprender al verlos trabajar. O sea, es increíble, hay gente cómo dibuja, y eso creo que es una de las cosas que precisamente ahorita yo voy a tratar de recuperar. Aunque la gente con la que empecé los jams, que son de animación, está detenido desde el año pasado, o no, desde febrero fue el último jam que hicimos. Me gustaría como hablar con ellos, a ver si lo retomamos y lo abrimos para que la gente vea, y si alguien se anima a entrarle y de repente dibujar con nosotros, que se entre a dibujar. Entonces son proyectos que yo voy lógicamente visualizando, planeando, y algunos llevan más tiempo que otros, ¿no? Entonces no se desesperen, síganme en mi canal, que digo, de verdad no estoy muerto, no estaba muerto, le decía a unas personas, nada más que estoy pues ahora sí que recapitalizándome un poco, porque todo esto es inversión de tiempo y al final de cuentas también es importante, pues, no olvidar las obligaciones, ¿no? En fin, entonces ahorita lo que estoy haciendo es ajustar este elemento. Creo que aquí lo vamos a dejar. En este caso, no el live, voy a dejar aquí el personaje en la parte del rostro. Vamos a otra parte que les voy a compartir y que es muy importante para mí. Voy a hacer este otro, que es el labio. Yo lo que hago constantemente en mis ilustraciones, voy a ponerle aquí un 10. Vamos a ver cómo funciona con el 10. Vamos a ponerlo más grueso, creo que sería un 60. Ah, no me sale. Perdón, me equivoqué de tecla. Ahí está. 55 creo que va bastante bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues no es necesario hacer todo el trazo, en este caso del labio, el grosor de su labio para dar la idea de que es un pez, sino lo que pueden hacer es utilizar el outline. Algo que se me va pasando, muy importante, cambiar la opción de capas a color que contraste un poco. Ahí está, ya tenemos el azul. Sí, porque se me perdía ahí con el otro rojo.
Esas también son cosas que, repito, hago constantemente mis ilustraciones. Y siempre intento estar pues con este proceso de trabajo que, repito, me ayuda a futuro que mis ojos no me quede ciego y pueda continuar trabajando y compartiendo con la gente. Aquí, por ejemplo, me va a ocasionar un poco de problemas esta forma. Entonces no pasa nada si añadimos un pad aquí. Ahí está. Y es más fácil manipular, ¿sale? Entonces, esta es la estructura. Repito, es una forma que puedo decirlo sin temor a equivocarme, que soy un ilustrador que trabaja de esta manera y creo que soy excepcional o de los primeros que empezaron a trabajar así. Entonces, es algo que, pues precisamente, lo hago porque funciona súper bien y obtienes unos resultados súper buenos con tus ilustraciones, sobre todo en la parte final. Aquí voy a tomar este elemento. Voy a esconder un poco este. Me está estorbando un poco ahorita para determinar las líneas. Ahí está. No estaba muerto, andaba... No, estaba trabajando. Estaba trabajando. Y la verdad es que, quieran o no, el estar transmitiendo tres veces a la semana, sí es pesado, ¿no? Entonces, eso es lo que ya estaba como un poquito cansado. Ya cuando de repente sientes, ay, tengo que hacer otra vez esto, dije ya. Ahí ya hay una situación donde no está padre que a las personas les estés invitando a tus lives y que de repente estés como, lo hago porque tener más seguidores o porque me den lana. La verdad es que les agradezco el apoyo, por ejemplo, como el que acaba de tener su compañero, bueno, compañero que está aquí, Juan. Agradezco su apoyo y siempre es bienvenido todo es bienvenido ahorita para poder nosotros seguir pues pagando algunas cosas. Y pues de cierta manera también no es así de, ay, voy a unirme para que me den lana. No, pues si me quieren dar, bien, siempre bien recibido. Y ya habrá para el Patreon también la gente, como bien mencionan por acá, empiecen a ahorrar, ¿no? Porque si hay, porque es mucho, mucho material que estamos trabajando, ¿no? Bueno, voy a ir asaltándome unos pasos para ir a acelerar el proceso. Hago una copia de esto. No me hagan caso a mi basurero ahorita, no es como lo hago yo. Termino de trazar todo y lo paso para allá, pero ahorita hice una excepción para que vean y vayan entendiendo de qué se trata. Voy a tomar aquí y le voy a dar la opción trazar, de contornear el trazo, y ahí está, ya. Ahora, aquí nosotros, por ejemplo, hay que observar muy bien qué es lo que le daba la forma, en este caso, a la boca, que se vea mucho más como enojada, enfadada. Entonces, aquí estoy perdiendo mucho en esta parte de aquí. Vamos a regresarnos. Voy a posiblemente a ponerle 45. Y aquí en 45 les voy a enseñar cómo se puede hacer esto. ¿Dónde está? Ahí está. Lo que hice fue poner las líneas, en este caso, en previsualización, para que de esa manera nosotros podamos tener el fondo. ¿Sí? Ahí está. Y ya puedo seguir un poco la parte de mi trazo, que es lo que hace que la ilustración se vea más interesante, ¿no? Entonces no tiene que ser tan rígida. Recuerden, los tips que les estoy dando es para tener un orden, sea como mucho más tenga más forma las ilustraciones, sea más continua los elementos, pero no para que sean rígidos, ¿no? Creo que es la diferencia con otras ilustraciones que he hecho y que las están aquí en nosotros Process, que son más rígidas, es geometría pura. Aquí es utilizar la geometría, pero en razón de que la ilustración sea más limpia, el trazado, ¿sale? Entonces aquí, otra de las recomendaciones, y vaya anotando por ahí la gente que le interese sobre toda esta información, o vea el video después, pero tomen nota, siempre aléjense de sus ilustraciones, siempre traten de estar observándolas. Voy a ocultar estos para que no me roben la atención. Siempre traten de estar viendo las piezas, analizarlas, dense su tiempo. No es una carrera contra el tiempo. Si nosotros queremos que las ilustraciones queden bonitas, bien hechas, como una manufactura, implica que tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con esta parte, ¿sale? Entonces, voy a aprovechar ahorita que tengo esto y voy a acelerar un poco el proceso. Vean cómo voy a hacer este puro, que para mí es un puro que es muy representativo de las ilustraciones de los años 20, de los años 40, parte de los 50, como en animaciones como Bugs Bunny, animaciones de Looney Tunes, que pertenece a toda esta serie de Bugs Bunny, algunas otras como las de Disney también, donde todavía no era políticamente incorrecto que un personaje trajera una botella de bebida alcohólica o en este caso un cigarro o un puro. Entonces este puro está inspirado en esa época. Vamos a ir por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahorita
es mucha gente lo que hace, no lo veo como error, sino es una forma de trabajo, es que toma la ilustración y la trata de hacer ya de esta manera, trazarlo inclinado. Yo lo que les recomiendo es que si ya tienes el dibujo en inclinación, lo único que tienes que hacer ahorita es generar tu objeto. Vean, lo voy a alinear estos dos. Voy a crecer esta parte de aquí. Vamos a exagerar un poco más el crecimiento. Aquí es utilizar los pads de una forma más inteligente. ¿Sale? De hecho, precisamente nuestro querido amigo Dani, que anda por acá de Mascatesta, él muy buen ilustrador. Y siempre, y creo que tiene una buena manufactura de sus ilustraciones, pero de repente creo que le falla en el trazo. Ahí creo que trabajar un poquito más los detalles. Ahí está. Vean cómo vamos creciendo esto. Vamos a hacerlo un poquito más adelante. Vean qué bonito se va formando. Esa es la parte que a mí me encanta de cuando tú ya sabes manejar los vectores. O que por lo menos tienes un conocimiento más, más adelantado que los demás, ¿no? Pues vean qué bonito, o sea, no importa que aquí se va saliendo, no, es que no tengan problema por eso ahorita. Ahorita se arregla esto. Te lo ajustamos, vean. Entonces, prácticamente ya lo tengo del tamaño y la forma que está en el original. Voy a cerrar un poco aquí, a ese. Y voy a proyectar un poco más esta. A esto le llamo yo proyección, una proyección o perspectiva que va a tener la imagen. ¿Sale? Ahí está, dicen por acá. Lo políticamente correcto es aburrido, pero necesario. Lamentablemente es aburrido, pero sí es necesario en algunos casos. Digo, no estoy de acuerdo del todo con lo que está sucediendo, pero pues necesario para una sociedad. O sea, si hubiéramos sido, o sea, vamos a un ejemplo como sociedad. Los japoneses son una sociedad muy permisible y que desde hace mucho tiempo, parte de su cultura, por ejemplo, es el hentai, ¿no? Parte de su cultura es también la cuestión de ciertas cosas que para los occidentales son de tabú. Por ejemplo, hay una animación de Miyazaki, creo que es la de Totoro, que precisamente en Estados Unidos prohibieron Totoro, una escena que la cortaron, la editaron, donde está el papá con las niñas bañándose en una tina, de las clásicas tinas que son como de madera y que son muy, muy, muy tradicionales allá, donde la gente se baña para, pues ahora sí que se baña de hecho en la intemperie y con el frío, a veces está nevando, pero lo que les permite ese tipo de tinas de madera es que es muy relajante para ellos, porque es agua súper caliente y están ellos ahí sumergidos, relajándose. No es así como me baño rápido, no, es algo muy común, y sobre todo que se bañe el papá con las hijas. Pero en Estados Unidos, lógicamente, lo prohibieron esa parte, dijeron no podemos sacar eso porque aquí esto, la gente puede pensar que el papá es pederasta y está haciendo ahí incesto con sus hijas. Entonces son detallitos que al final del día es la cultura, es la idiosincrasia. Y cuando Miyazaki escuchó eso, dijo, bueno, no entiendo, o sea, es que... Y haciendo la reflexión de esto, es mucho la mentalidad de quién ve las cosas y cómo las toma. Entonces creo que por ese lado sí es bastante, pues, digamos que por lo menos yo sí debato mucho esa parte, ¿no? No es, no tendría que ser así las cosas, ¿no? Pero bueno, cada quien. Entonces, ahí como dato curioso. Lo que voy a hacer ahorita, voy a hacerle la parte de del puro, que es como una etiquetita que tenía antes, bueno, traen algunos. Digo, todo esto son estereotipos ya muy viejos, ya casi olvidados por una generación. Digo, esta ilustración lógicamente no sería algo que sería correcto para los niños, ¿no? Pero bueno, en mi caso es una ilustración que es de mi proyecto, ¿no? Entonces, ah, caray, aquí se me hice todas las líneas super gruesas. No pasa nada. Tomamos el gotero y copiamos estas líneas. Este sí lo voy a dejar así, porque lo que voy a hacer, perdón, borré una quemada. Solamente borro lo de arriba. Voy a ajustar un poco la curvatura. Lo que nos permite este tipo de curvaturas es darle la idea de que este elemento es semiesférico, por llamarlo así, o que es algo como tubular, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, chequen, estos son truquitos. Todo lo que están viendo son trucos de Mr. Cone. Le voy a dar a expandir, objeto relleno, ahí está. Entonces, prácticamente aquí ya tengo esa bandita que tiene alrededor. Vamos a ajustarlo un poco. Vamos a también ajustar en la parte de aquí. Y tan fácil como crecerlo con la herramienta que es esta. Ahí está, algo así. Vamos a bajarlo, esto lo voy a hacer manual. Y creo que voy a jalar un poco nada más.
¿Para qué? Para que me genere todavía más curva esto. Ahí está. Vamos, ahí está. Vamos a ver cómo queda ahí. Recuerden que también esto es un proceso que ustedes tienen que ir. En este caso yo lo he ido desarrollando con los años, pero ustedes pueden hacerlo del método que quieran. Esta es una forma de trabajo. Ahí está, algo así. Repito, todo esto que ven muy rígido, más adelante en el proceso vamos a hacer que se note de otra manera. Aprovecho para poner como esta etiquetita que es la gruesa de arriba, que seguro que muchos de los que están viendo este live ya no les tocó esta época de la época de esta época de las animaciones de Walt Disney, sobre todo las de ¿cómo se llama? De Warner, que eran son las más sí eran súper pues sí, había cosas. Por ejemplo, vemos a Bugs Bunny vistiéndose de mujer cada rato, ¿no? Está, ¿no?, políticamente incorrecto, si es la palabra. Entonces, son cosas muy interesantes de cómo ha cambiado. Perdimos muchas cosas en ese proceso, pero bueno, repito, también era necesario algunas otras, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer aquí son dos cosas. Una es que tomo este, el de abajo, y lo pongo encima de este, lo aíslo, lo pego debajo, tomo estos los dos objetos, los tengo juntos, los corto y ya tengo este. Entonces son métodos, repito, de trabajo que puede funcionarle a algunos de ustedes. Aplíquenlo si quieren ser un poquito más clavados, háganlo. Yo, como les decía hace un momento, estoy adelantándome bastante. Realmente esto es lo que hago al último en una ilustración, son los últimos pasos, pero aquí vale la pena como irnos adelantando un poco. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces voy a este lo voy a guardar como parte de mi back si tengo que hacer alguna corrección. Ahí está, vean qué bonito quedó. Solamente lo que hago ahora es colocarlo, así de sencillo, ¿no? Digo, perdón si para mí es sencillo, digo, la idea es que para ustedes se empiece a hacer algo que también es como un sencillo. ¿Quedó diferente? No, no quedó diferente al dibujo. De hecho, el dibujo tiene un error, y que precisamente cuando lo había trazado decidí que iba a hacer la corrección ya cuando estoy trazando, cuando haga el trazo en directo. Cone Nicolás, ¿qué andas haciendo? Bienvenido, amigo. Gracias por seguirnos. Recuerden, aquellos que están uniendo ahorita y no es la primera vez que están siguiendo, no olviden darnos like si les gusta el video o les gustan nuestros videos. También darle click a la campanita para que les lleguen sobre todo los anuncios de cuando estemos transmitiendo. Y pues también compartir, compartan con sus amigos, compartan con toda la gente, que todo el mundo le llegue este tipo de videos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, casi 2 meses, desde mayo, que fue cuando dije paremos todo porque me están saliendo mal los lives y mi disco se descompuso y muchas cosas. Entonces, pero ya he vuelto. O sea, he estado de manera como paulatina, no diario, ni cada tercer día, ni 3 veces a la semana, pero por lo menos una vez a la semana sí he estado transmitiendo. De repente ha sido el tema de los proces, de los proyectos que estoy haciendo, de ilustraciones que hago, eso sí sigo compartiéndolos. Pero el otro, que es el Sessions, y el Session es para enseñarles, prácticamente lo tengo detenido. Y el Whois también, que son las entrevistas, las tengo detenidas porque pues precisamente no estaban saliendo como yo quería, ¿no? Ah, coraje, claro, dice Aracune. Sí, bueno, Maige dice, eran muy padres caricaturas, sí, eran muy padres. Creo que eran sobre todo ahí se definió sobre todo una escuela de animación, de cómo estilizar a los personajes, cómo hacer cosas que eran como que se vieran, que no fueran tan reales, personajes que no se vieran, o animaciones que fueran como muy pegadas a la realidad, sino fueran más fantasiosas. Y Tex Avery es precisamente de estudios que estuvo con Warner, es el que generó muchos de los personajes que nosotros después veríamos. Si es Warner, si no es Warner, creo que es otra. No recuerdo si es Warner. Bueno, les investigo, les digo, pero chequen el trabajo de Tex Avery. De verdad, es de los maestros de la animación. Hacía el lobo, no me acuerdo cómo se llama este lobo, y que precisamente le hacen un tributo en la película de La Máscara de Jim Carrey, donde vemos que hace como que la máscara así se le saltan los ojos por una mujer, etc. Ese era Tex Avery. Tex Avery hacía todo ese tipo de expresiones exageradas, pero que en esa época animar eso sí estaba cañón. Entonces, de los grandes.
Coraje, como dice Aracuna, sí era muy bueno. Tom y Jerry también, sí. Creo que Tom y Jerry, creo que Tex Avery hizo también algo de Tom y Jerry, si no me recuerdo. Voy a checar toda esta información para pasárselas. ¿No ocupas mejor la herramienta de creador de formas en vez de ocupar las herramientas de buscatrazos? Fíjate que lo voy a revisar, ahora que lo mencionas, Mae. Voy a checar eso. Buen dato, gracias. Bueno, y también es este canal, en este caso, aunque yo les comparto, si hay gente que tenga información, bienvenido, ¿eh? Yo creo que al final siempre estoy abierto a escuchar sugerencias de las más personas, ¿no? Bueno, aquí creo que hay muchas cosas y que están sacando en las nuevas versiones. Yo hace unas sesiones decía que no tenían un buen editor de pads y acabo de darme cuenta que ya la nueva versión pues ya traen un buen editor de pads de vectores, donde tú puedes quitarles nodos para que no tengas tantos cuando haces una ilustración o cuando conviertes en curvas. De hecho, te se lo voy a enseñar aquí. Vamos a hacer este de una vez, aunque antes de hacerlo, 3, aquí está la copia y le voy a dar la opción de texto. ¿Dónde está? Ah, sí, objeto, trazado, contorneado, trazo. Ahí está. Ya está contorneado. Observen la cantidad de pad que tenemos aquí. Nos vamos a ir a la de objeto, trazado, simplificar. Y vean, de verdad que han hecho muy buen trabajo con esta herramienta. De verdad, felicitaciones, porque yo esta opción la tenía en una aplicación extra, un plugin que podéis comprar para las otras versiones. Y aquí se me hizo genial. Tienes detalles, sí, tienes detalles, pero lo han hecho bastante bien. Y creo que es algo aplaudible a la gente de Adobe que está desarrollando Illustrator, ¿no? Pues aquí hay detallitos que hay que ir arreglando, pero nada que con que jales de repente los controladores lo puedas obtener. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a quitar este. Voy a jalar todo este para acá. Lo coloco aquí. Ahí está. Listo. Ahorita les explico por qué tiene que estar ahí. Es muy importante esto. Lo que estoy haciendo con este pequeño detalle que ustedes están viendo aquí. Voy a una vez acomodar este. Aquí sí es necesario ajustar un poquito más para hacer más exagerada la expresión de la boca. Lo que estoy haciendo aquí es el labio. Si yo lo pusiera que termina aquí, lo que estoy haciendo es perderme la posibilidad de que la gente, cuando vea la ilustración, se note que se dé cuenta que el labio sigue, que tiene un movimiento hacia atrás de su boca. O sea, que la cara del pez es así, como lo están viendo mis manos, y que alrededor de este está la boca. Entonces está perdiendo ese detalle y lo ganamos poniéndole este elemento aquí, ¿sale? Este no es necesario que esté. Voy a empezar a editar también la ilustración para que la vayan viendo y dejar solo los elementos que son necesarios. Aquí va a ser lo mismo. De hecho, lo cortamos aquí también. Bueno, voy a tomar este, lo coloco aquí. Ahí está. Vamos a acercarlo un poco más, ahí así más o menos, y no quiero que se me deforme aquí. Entonces, para eso le voy a poner aquí otro pad o ancla, como le digan aquí. Ahí está, vean. Entonces, de esa manera, ahí lo siento un poquito todavía exagerado. Vamos a ajustarlo más, pero recuerden, esto de ilustrar es acercarse, alejarse de la ilustración, analizarla. Creo que mi tipo de ilustración va más enfocado sobre todo a productos, a marcas, a no tanto, es una ilustración con diseño, por llamarlo así. Dice el creador, ando finalmente libre, dice, estuvo muy ocupado en los últimos días y no alcancé los labios. No te preocupes, que me vengas para acá. Sí, voy a checar el creador de formas, ahora que lo mencionan. Creo que deben de verme como soy, sigo siendo de la vieja escuela, entonces hay muchas cosas que posiblemente a mí no me sigan interesando o no me llamen la atención en este momento, pero realmente no significa que no lo voy a ver. Yo creo que lo interesante de ustedes es que pueden traerme buenos tips y yo revisarlos y decir, ah, ok, me funciona o no me funciona, ¿sale? Entonces, bienvenidos todos los comentarios, repito, ¿sale? Aquí estoy empezando a limpiar la imagen. Y realmente es una ilustración muy sencilla, muy básica. Pero, repito, el proceso es en donde yo quiero que nos detengamos a hacerlo
y que sea pues prácticamente una forma también que ustedes aprendan. Aquí lo que tengo que hacer es que la mano estoy haciendo la que aprieta, o sea, que se vea que está apretando y no solamente algo que envuelve, ¿no? O sea, aquí sí estoy haciendo que esa mano sí esté como apretando algo, ¿no? Y como no es una mano normal, sino es prácticamente una aleta, así entendí que la aleta no tendría que tampoco tener esta forma de nudillo, sino realmente es como de algo que aprieta sin ser realmente tener las falanges ni nada de eso, ¿no? Ahí está. Son detallitos realmente. Dice Aracune, el pescadito, el sombrerito le da toque. Sí, el sombrerito creo que es el detalle. Cuando se lo puse fue así, ah, esto es lo que faltaba. ¿Por qué un pez? Juan, porque les comentaba que estoy viendo este libro y vi por ahí unos peces que me hicieron bien bonitos y lo primero que me saltó a la cabeza, el libro de Cuphead, lo primero que me salió a la cabeza fue, ah, sería genial si este pez estuviera. Y yo en ese momento, cuando pensé eso, traía una playera que hice hace muchos años de una sardina que está como... bueno, hay todo un tema. Las sardinas son una especie que está en vías de extinción porque pues, es algo que pues, su pesca tan desmedida ha hecho que baje la población de las sardinas. Entonces, esto me lo contó una amiga que es oceanóloga y que estaba haciendo un doctorado en Inglaterra y estaba haciendo esta su investigación. Y pues es algo que poca gente lo sabe, ¿no? Es algo como tan sonado. Y precisamente me decía, oye, es que aquí estoy haciendo mi estudio del impacto que está teniendo la pesca desmedida de la sardina. Entonces, en esta colección que hice de productos que se llama el Océano es Pacífico, prácticamente pongo como a los peces como en contra del ser humano, ¿no? Como que, de hecho, hay un tiburón que está va a cazar, o sea, realmente como me invierto los papeles, la sardina, de hecho la pongo ya como Santa Sardinas, en alusión a una frase de un personaje de la serie de Batman de los 60s, de Robin, que decía así, de Santa Sardinas, Batman. Entonces pongo a la sardina como unas, es más, se les voy a enseñar, denme un segundo, voy a buscarles el archivo, creo que el archivo no lo tengo, pero déjenme buscar, porque para que entiendan la idea, ¿no? Ah, muchísimas gracias, dice Maya. Ah, sí, claro, también lo que menciona José Raya fue como también tener esta alusión de todo se juntó en ese momento. Déjenme, les busco la... Creo que no lo voy a encontrar en mis archivos porque son archivos. O no sé, sí debería tenerlo. Ahorita lo busco, todo el mundo, si no, lo busco aquí. El Océano es Pacífico. Les digo que antes hacía más cosas, pero la idea también es organizar mucho todo eso que hacía. Ah, miren, aquí está. Esta es parte de la colección. Esto es lo que ven ustedes. Es, por ejemplo, la etiqueta o el que va en la parte de atrás de la playera. Este es el diseño. Este es uno de los diseños que también es como un cangrejo, que es como el ermitaño, pero en vez de tener como su caparazón, ve que toma muchas cosas como caparazón, está dentro de una cofre de dinero y le está haciendo the finger, ¿no? Entonces dice, grab my treasure, ¿no? Entonces esa es como la colección. Dejen ver si encuentro el de la sardina. Primero dejen ver dónde está toda esta colección de imágenes. Siempre hay gente que agradezco que toma las imágenes y las pone en diferentes, en sus, ¿cómo se llama? En sus tableros, ¿no? ¿Dónde está? Déjenme ver si lo puedo encontrar y se los enseño para que entiendan. Y es que ayer la traía, el océano es pacífico. Para que se entienda la idea de dónde viene. Y eso también es importante, ¿eh? De hecho, el nombre de la colección también hace alusión a una marca de los años 70s, 80s, que es The OP, The Ocean Pacific, y precisamente como que eso fue mi punto de inspiración. Entonces digo, como que lo que hago con los mensajes de las marcas, de las colecciones que hago, siempre juego muchísimo
con todo el tema de los de irreverencias, referencias. Hay un segundito, a ver si no lo encuentro, no voy a perder más tiempo, pues todo para que no se alargue este live. Ah, ¿dónde está? Estudios, trabajos, proyectos. Ah, acá está, creo que ya lo encontré. Es que sí tengo, creo que es otoño, ¿no? No, esa colección no la tengo, ya me encontré. No la tengo aquí en mis bags. Marcas. No la tengo, se los voy a deber. Sí tengo otras colecciones. Que digo que tengo un montón de colecciones sin publicar. No, y esa precisamente no la tengo ahorita. Ya me acordé dónde está, pero ahorita se las enseño. Mientras trazo, ahorita se las enseño. Pueden buscarlo en mi Instagram. Ahí en el Instagram está la colección. Y déjenme rápido. Sí, se los voy a enseñar rápido para que lo vean y entiendan la idea. Ah, muchísimas. Pues sí, déjame ver, Aracune. Buenas, ¿cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Ah, tú también la compraste, Rayita, ya me acordé. Voy a checar, Maya. Dice Maya, te ayuda a recortar más rápido las líneas y quitar áreas de relleno. Checa la herramienta, está padre. Saludos. Gracias, Maya. Espero que no te vayas, que nos sigas acompañando. Ah, bueno, todos modos es mi... Está viendo... Ahí está. No quiero marearlos con las imágenes. Mientras observen el pez, vayan checándolo y ahorita les encuentres. Sí, es que también es algo que de verdad... me encanta estar haciendo cosas y el estar creando y pensando en ideas y conceptos me ayuda muchísimo para ir como entrenando la parte creativa, ¿no? Creo que esa es una colección que saqué en el 2016 o 2014, no recuerdo. Si alguien la encuentra, se lo agradecería mientras yo también estoy buscando. Creo que son de... Ah, acá está. Mira, ya la encontré. Bueno, esta es la colección. Bueno, es parte del evento que estuvimos y llevamos esa. Son unos diseños. Este es el detalle de la... Ahí está. Este es el Free Day, que es una playera súper popera ochentera. Y está en esa referencia. Entonces, para mí el Free Day es como que el tiburón pues, va a cazar, ¿no? Entonces está así como súper feliz. Esta es la del cangrejo. Esta colección voló. Este es, por ejemplo, regresando al tema del cangrejo ermitaño, que decidí, sería genial ponerle como que tiene el casco de Darth Vader y se vendió igual como pan caliente. Es que cuando haces este tipo de mix donde metes ilustraciones con ciertas referencias, la gente le gusta mucho y a mí me ha funcionado muy bien todos estos proyectos. Entonces aquí iba a ser una estrella de la muerte, pero ya no se la... Ya como que por el tiempo ya no decidí metérsela y la hice así. Ahí está en blanco y negro. Este es algo tipográfico que son como los tentáculos y dicen surf, ¿no? Que no le fue tan bien esta playera, para ser honestos. Aquí está. Y esta es la referencia, ¿no? Esta es la referencia que tengo de esa ilustración que hice. Hola, buenas noches, Panchis. Bienvenido, amigo. Qué bueno que andas por acá. Gracias por seguirnos. Gracias, May. Corre, corre, Juan. Acá te esperamos. Entonces, esta es la referencia realmente que tengo. La tenía ese día. Vi el libro, vi el personaje. Dije, claro, puede ser algo así, pero una nueva versión. Le digo, entonces ya hay un antes, ¿no? Pero lo estamos haciendo más sencillo, más básico. Está bien padre esta colección. Los detalles que tiene. El diseño, vean, aquí todavía dibujaba más a lápiz. Aquí hay por acá un ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Compás. ¿No? Los detalles del proceso. Es otros proyectos que hice. Y también hice una ilustración muy detallada también para la colección. Ahora que recuerdo, estaba con un proyecto bastante bueno que ya lo enseñé hace algún tiempo. ¿Cómo ha cambiado? De hecho, ahora, sin querer ya me clavé al Instagram. Y es bonito el Instagram porque de repente recuerdas cosas que hiciste, ¿no? Es que también tantas ilustraciones. Es que, repito, creo que si hay algo que me fascina en lo personal es generar ilustración, estar haciendo muchas piezas. Sí, tantas cosas. Pero bueno, chequen mi Instagram, suscríbanse también a él, porque en él vamos a estar haciendo cosas que no estamos haciendo o que no subimos acá en el YouTube.
para todas las personas, como les repito, acabo de regresar al Instagram y precisamente regresé con este que es el video del proceso del personaje. Vean, para la gente que estaba comentando, es que no me gustaría dibujar bien, creo que yo no dibujo tan bien, pero ya cuando empiezo a afinar es donde ya el trabajo se nota. O sea, aquí pues le dediqué un par de minutos, yo creo como unos 30 minutos en definir, en hacer las cosas bien, bien, para que en el trazado me tardara tanto. Pero sigue siendo, si se dan cuenta, la misma forma con la que dibujaba, que dibujo en Nahuaco, o en este caso en el iPad, es la misma forma. Por aquí hay unos sketch en las que dibujo prácticamente. Vean, aquí están. Son trazos muy rápidos, muy burdos. Esta playera está bien padre también. Es para un amigo de su proyecto y es un... que es también como es de un estudio de tatuaje que está en Puerto Vallarta y pues hicimos como unos diseños para él. Muy coquetos. Vean, es lo que les refiero. O sea, mis dibujos... no soy el mejor dibujante, pero cuando ya le meto el detalle y empiezo a trabajar en vectores, es donde gana mucho el trabajo. Aquí está, aquí es el que voy a enseñarles. Ahí está, es lo mismo. Ahí hay un bosquejito y pues fui acomodando todos los elementos, ¿sale? Vamos a seguir, si no nos vamos a tardar las horas. Y ya me dejaron con las dudas estas herramientas. Las voy a checar, las voy a buscar. Vamos a ver qué tan buenas son. Si lo dicen ustedes es por algo, entonces... repito, yo no estoy aquí, soy absoluto y lo que digo es ley, ¿no? Aquí escucho a ustedes, ustedes me dan consejos también y es una retroalimentación en conjunto. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a ponerle un 18, vamos a ver qué pasa, yo creo que voy a poner hasta 20, nos aguanta hasta un 23 creo, y yo creo hasta un 25, ahí está, ya hay, no más, porque va a tomar más forma. Entonces aquí es trabajar con elementos básicos. Este lo voy a dar un poco de inclinación. Que esta idea se me hizo interesante, poder haber hecho, hacer la cuerda como que tuviera la forma como del óvalo. Es que digo, son muy poquitos elementos los que tenemos de esta ilustración. Dice Panchis, ¿no hay problema con licencias? No, sí hay problema. De hecho, aunque es cultura popular... sí puedes tener problemas, pero aquí la ventaja es que no digo quién es, no menciono de quién se trata, no utilizo nombres y te salvas un poco, ¿no? O sea, esa es como una ventaja. Y también es una producción masiva. Júralo que si fuera una producción masiva de 10,000 piezas metidas en tiendas departamentales, ahí sí te metes en problemas. Ahí sí, eso es algo que en Estados Unidos no. De hecho, por eso me fascina Estados Unidos, porque ahí... puedes utilizar una ley que es la de la sátira y funcionan y no te multan ni nada, ¿no? Entonces es de las cosas que aquí en México sí te persiguen y sí puedes meterte en problemas. Pero repito, si tú ya lo metes como en un producto que estás vendiendo en tiendas y de forma masiva, ahí sí. En este caso, 50 piezas, nadie le hace caso. Bueno... ah, muchísimas gracias, Cano. No, pues gracias por decirme que soy chingón. Hago mi mejor esfuerzo todo el tiempo. Creo que hay algo que es bien importante, sobre todo en este trabajo de ser ilustrador, diseñador. Pues es que si nunca hay que creérselas, porque si te la crees que eres ya el mejor, terminas de producir y cuando volteas te das cuenta que te quedaste obsoleto, ¿no? Entonces yo precisamente es algo que siempre hago, ¿no? Siempre estoy como... pendiente de lo que está sucediendo, lo que está pasando en el medio, el talento, lo que está generando ahorita, ¿no? Entonces es una fórmula que he ido puliendo, ¿no? Más allá de decir, ah, ya soy el mejor. No, o sea, los golpes de la vida, los fracasos, te ayudan a siempre tener los pies en la tierra. Te duelen y a veces te da miedo volver a levantarte, pero pues así es la vida, ¿no? Si nosotros vamos pensando de que esto es... que podemos nosotros ser mejores que alguien. Sí, sí es posible, pero creo que es mejor pensar que aún te falta mucho por aprender y seguir intentándolo, a quedarte ya pues en un solo camino, en un solo lugar, ¿no? Ya me dejaste con la duda, Mai, con el tema de
de recortar y eso. ¿Me estaré perdiendo de algo que me hará reducir los tiempos de producción en mis piezas? Puede ser. Ah, sí, exactamente. Cuando hice, esa fue otra colección que hice, la de, se llama My Hero, y que puse puros héroes que me gustan. Entre ellos estaba David Bowie como músico, estaba Goku, estaba Mazinger Z, estaba así Mazinger Z, no me acuerdo qué más hice, eran como tres o cuatro diseños. Y hice lo mismo, ¿no? Entonces, lógicamente es un diseño que yo hice del personaje sin decir que es el personaje. O sea, creo que eso lo inter... Repito, esa es la parte que tú tienes que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué dicen por acá? Ah, no, me están hablando del chat. ¿Cómo van? Vayan dando sus comentarios. ¿Les late, no les late? Miren, aquí solamente jalo. Solo en este momento estoy pensando en esa herramienta. ¿Acaso esto lo haría en 10 minutos y no sabía? Pero bueno, ahorita no. Voy a concentrar en esta. Entonces, vamos a hacer. Aquí voy a utilizar unas líneas como esta. Más o menos calculo que va a ser ahí donde va a caer. Bájalo un poco. Oigan, por cierto, en sus ciudades, ¿cómo va el tema del COVID? Que aquí, según nuestro presidente, dice que hay solo un brotecito, ¿no? Pero pues era de esperarse, ¿no? Digo, si países como Inglaterra, que son Inglaterra, Australia, que de hecho tengo uno de nuestros siguientes invitados que vamos a tener, trabaja en Walt Disney Studios. Ya hablé con él el día de hoy para las entrevistas, me dijo que con mucho gusto le entraba. Él está ahorita en Australia porque de allá es su esposa. Se fue de vacaciones, él vive en Los Ángeles y me estaba contando precisamente que allá en Australia está bien cañón el tema del COVID ahorita, muy, muy cañón. De verdad, dice, de preocuparse. Está, digo, justo llegaron, todavía ni terminan la cuarentena ellos, porque bueno, allá sí les piden cuarentena antes de salir de la, entrar a la ciudad o entrar en contacto con más habitantes o con sus amigos, familiares. Y me dice que está muy cañón, así dice, las noticias sí son alarmantes allá. Entonces digo, si países como Australia, Inglaterra, están pasando un rebrote y que está llegando más fuerte, ¿qué nos espera a nosotros? Sí, fíjate que Arakune, más allá de un traje de marinero, le puse como una camisa, una playera de rayas con blanco y negro. Porque honestamente en este diseño no me lo he imaginado a color todavía. Creo que es de las pocas veces que pienso en un diseño en blanco y negro. Que no me. No, mi cabeza no ha pasado todavía el color. Y son de las pocas veces que creo que me sucede. Pero también creo que va de la mano porque me imagino. Creo que ya inconscientemente quiero algo que sea monótono o monotono, algo así. Monótono le llamo cuando es prácticamente dotono, que es blanco y negro, ¿no? O hazlo. Me copia. Ahí está. Oye, ¿qué creen? Que de todo lo que llevo del rato trazar, no, no he salvado. Pero creo que ya tiene el autosave. Ya se lo he puesto. Aquí no es necesario hacer toda la pieza. Haz algunos truquitos de cómo utilizar la herramienta. Ahí está. Prácticamente tengo terminada la primera parte de la ilustración. Voy a exagerar el. Voy a poner más rudo. Y este sí les va a picar, les va a destrozar todo. Es bien interesante el tema de ciertas herramientas, sobre todo las navajas y los cuchillos. Todo esto que va relacionado, por ejemplo, de los arpones, me lo está explicando alguien que, por ejemplo, no sé si conocen ustedes generación, un cuchillo muy famoso que era el cuchillo que le decían de Rambo,
de este personaje de Sylvester Stallone, que tenía como, se hizo muy famoso porque cuando sale esa película todos, literal, la gente quería tener uno de esos. Y la función que tiene de las de los dientes es que cuando sale el cuchillo, rasga todo, desde adentro hacia afuera. Entonces, imagínense, pobres animales, en este caso los peces, sobre todo las ballenas, los cetáceos, que son los que cazan, todo lo que les hace, el daño que les hacen estas herramientas, ¿no? Pero bueno. Ah, esas cosas que de repente dices, y seguimos consumiendo muchísimos, ¿cómo se llama? Productos del mar. Y alguien decía, no sienten los peces. Pues no sé si se sientan o no, pero el simplemente hecho como ver cómo matan a las focas, sí es triste, ¿no? Y a garrotazos, literal, los matan a garrotazos. Dejen ver aquí. Aquí estoy como, ahorita que me quedé callado, estoy pensando tanto lo de las ballenas, lo de las focas, como también cómo va a resolver esta parte. No la había visualizado tampoco. Aquí, por ejemplo, déjenme ver. Un segundito. ¿Qué me están escribiendo? Un segundito. Es que precisamente les iba a hablar. Que, bueno, esta ola está como inspirada en la gran ola de Kanagawa. Entonces, este clásico grabado, no sé si lo recordarán algunos. Está, sí, como que tomé de referencia eso, como muy, como ser un mix de ilustración. Sí, ese cuchillo era mortal. Dani Busten, encerrados, ya sé, todos estamos encerrados. ¿No te dio COVID, Dani? Al final, ¿cómo sigue tu hermano? Saludos por allá. Dice Maje, yo siento que donde está más frío es la India. Ojalá no dure muchos años esto del COVID. Pues sí, la India también. No, la India, pobres, la verdad es que... Pero es que, híjole, hay como muchos factores para que el COVID se siga propagando. Y precisamente en la India, el gobierno, como en otro gobierno mexicano, permitió que se... que la gente saliera a votar, les dijo que ya estábamos en semáforo rojo, verde, que ya estábamos prácticamente libres de COVID. Lo mismo pasó en la India. Fueron votaciones, fueron elecciones, y a la gente los incitaron a votar, y también eran las festividades y dijeron, sí, que vayan y que celebren. O sea, pero todo con tal de que ganarse el voto de la gente, ¿no? O sea, y eso fue como una cuestión de ya sin escrúpulos de los políticos por tal de ganar votos, como en este país. Sí, sí, ya estamos bien, ya, semáforo naranja y no, ¿qué creen? Ya estamos en verde, ya todos pueden salir. Y vean, ese es el problema. Ahora estamos pagando las consecuencias de esos comentarios, de esas cuestiones que al final de cuentas son pues para ganar votos y que no importándole la salud del pueblo, ¿no? Y en la India fue lo mismo. O sea, fueron festividades y la gente salió y estaba en el río Ganges ahí festejando y bañándose todos juntos y ve, ¿no? Toda esta situación. Así es la política, así es la sociedad. Y ahorita también tenemos el tema de Cuba, ¿no? Que Cuba la está pasando difícil. O sea, no llegamos tan lejos hasta la India, Cuba. Cuba ahorita ya con un problema súper fuerte del abasto de medicamentos, ¿no? Y a eso aunado a que pues tienen un bloque económico. O sea, estamos muy mal como sociedad. Como humanidad estamos muy mal, ¿no? O sea, por todos lados donde le veamos está bien difícil la situación. Y así que prepárense, yo lo que digo es pues prepárense, aguántense, no se confíen, ¿no? Yo creo que el Dani se confió, dijeron semáforo verde, ya vamos a echar relajo, ¿verdad, Dani? ¿Dani Booster? Sí, ¿qué dicen por acá? Nada más cuando Gary fue, sí, claro, el Gary, el cuchillo mortal, sí, era un cuchillo mortal, May. May, ¿de qué es? Dime qué significa tu nombre, May de... ¿De qué? Maiji.
Porfis, si puede, se puede saber. Pregunta por acá, Canon. Oiga, Mr. Cone, usted ha animado sus ilustraciones. Es que me interesa animar sus mis dibujos en After Effects, mis dibujos para mi proyecto. Algo así como Krungesat. No he animado mucho. La verdad es que el After es una herramienta que estoy reintentando constantemente tomar. Me meto más en la parte de videos. Ahí sí me meto un poquito más con los videos. Y utilizo también mucho mockup de videos para poder evitarme el tema de la animación de elementos, pero pues hay muy buenas cosas en After, se pueden hacer cosas muy interesantes. De hecho, creo que es una herramienta esencial para la gente que quiere animar personajes. Entonces acérquense a ella. La verdad es que yo me sé lo más básico, lo más sencillo. Y es que de voy a ponerlo en perspectiva. Imagínense tantas cosas que se pueden hacer ahora, y sean muy cuidadosos, porque si quieren hacer todo no van a terminar haciendo nada. Entonces yo quisiera animar mis personajes, quisiera animar los créditos de mis programas que hago, ¿no? En este caso programas de estos, ¿no? En YouTube. Pero de repente me di cuenta, hijo, estás haciendo todo y no estás terminando nada. Entonces, por eso digo, hay que ser muy cuidadosos y sobre todo muy disciplinados. Es lo que les decía, creo que hacer un live, hacer esos tipos de transmisiones, hay que ser muy disciplinado. Simplemente les digo que hoy me tardé toda la tarde reacomodando mi espacio, checando si cabían, cómo podía instalar el micrófono, y me tardé todo el día haciendo eso. No trabajé en otras cosas. Esta ilustración le iba a empezar a transmitir el proceso en la tarde, y cuando volteé se me fue el día. Ya todo el día se me había ido tratando de reacomodar el espacio. ¿Para qué? Para que quedara igual. Quedó igual a como lo tengo. Solamente me sirvió como pretexto para limpiar un poco el espacio, que por cuestiones de la pandemia, antes nos ayudaron aquí en la casa unas personas en la limpieza, pero pues ni modo. O sea, la verdad es que cayó tanto la economía que pues tuvimos que darle las gracias a las personas y hacerlo nosotros, ¿no? Y nosotros no lo hacemos dos veces a la semana, lo hacemos una vez cada 15 días y tratamos de estar haciendo lo más posible por mantener limpia la casa, ¿no? Es complejo, es un tema muy complejo. Creo que yo veo como la economía en la gente que estamos en el diseño, en las viejas escuelas del diseño, nos ha pegado muy fuerte. Entonces solo he tenido proyectos que ha ido salvando un poco el barco, pero ni modos. Ok, bueno, ya tengo la parte principal de la ilustración. Quiero compartir con ustedes ahorita un proceso para hacer una cuerda, que es un truco muy básico, muy sencillo, que anda por ahí aquí en YouTube. Hay muchos tutoriales, pero voy a hacer algo. Son todos los pasos que guardé en el proceso. Creo que no es necesario tenerlos todos, solo me voy a quedar con este, con este, con este. Ya estos otros, adiós. Y lo que voy a hacer, se los dejo para la gente que lo quiera hacer, trabajar de esta manera. Haga una copia. Ahí está. Y vamos a trabajar sobre este ahorita. Déjenme ver qué dicen por acá. Mayra, pero me gusta. Ok, te llamas Mayra. Mucho gusto, Mayra. Déjame terminar. Dice Dani Booster. Pero ya con tus clases los días son menos difíciles. Ah, pues muchísimas gracias, Dani. Pues trato de hacer lo mejor posible. Aunque ya se me está yendo el tiempo porque son las 9 y a las 9 tengo que empezar a jugar Call of Duty. Es cierto. Pero creo que lo vamos a dejar en continuará para que tenga más sabor la cosa, lo digieran. Para que no sea un video tan largo. Estamos en la parte principal. Aunque les juro que a partir de esto todo va a ser más rápido. Pero vamos a ver. Déjame checar lo que es en los comentarios. Dice Nicolás. Acá en Colombia fue exactamente. Pues es que en todas las sociedades. Toda la sociedad estamos teniendo errores con el tema del COVID. Todos estamos cometiendo errores graves. Todos estamos. En este caso incluyendo a la sociedad, porque la sociedad somos los que ponemos a los que nos dan al que llevan al país, y hemos cometido el error de no corregirlos, hemos cometido el error de no decirles que decirles no cuando ellos dicen que sí. No es malo decirle no, lamentablemente decirle no a un gobierno implica que posiblemente a ti te vaya a pasar algo, ¿no? Esa es la realidad. Pero lo han hecho muy mal, o sea, los gobiernos lo han hecho muy mal. Y ahí es cuando empiezas a ver teorías de conspiración. Dices, ¿qué tan importante es reducir el índice de población de este planeta? O sea, ¿por qué exactamente a los hindús, que es de los
las poblaciones más grandes con un problema de sobrepoblación enorme, porque específicamente esa sociedad le está yendo tan mal. Es algo increíble. Yo no he ido a India, pero he visto muchos documentales, he visto películas, he visto muchas cosas que hablan de este referente de lo que es la India. Y precisamente es una sociedad que en una explosión demográfica incontrolable, que no tienen un buen sistema de higiene en la India, ¿no? O sea, es de verdad es un país con estos contrastes a una manera brutal del que tiene, tiene un montón y el que no tiene, no tiene nada. O sea, de repente ves esos edificios corporativos enormes de primer mundo con tecnología, generan la mejor tecnología, ahí hacen vacunas, ahí es donde más la mayor cantidad de vacunas están haciendo, pero tienen una pobreza extrema, ¿no? O sea, es extrema. Cuando digo extrema es que si uno se espanta en la Ciudad de México que ya ve un grupito de 4 o 5 homeless en ciertas zonas, ahí son comunidades de gente pobre que literal vive de la calle, de lo que encuentra en la calle, ¿no? Entonces hay cosas ahí que son tan conservadores como sociedad que no se permiten muchas cosas. Entonces, híjole, aguas porque también está Brasil. Brasil es otro ejemplo claro de sobrepoblación increíblemente descontrolado y también es donde mayor casos de COVID hay. Entonces, no sé, ya es cuando empiezo a pensar, cuando tú creías que ya veías la luz al final del camino y dices, ya vamos a librarla del COVID, resulta que no. Resulta que ahí viene y que salen nuevas mutaciones y híjole. Entonces yo, mi recomendación para todos ustedes es cuídense, tengan mucho cuidado cuando salgan, no se confíen. Si alguno ya se vacunó, en este caso yo ya me vacuné, pero no porque me vacuné voy a salir, me sigo cuidando, me sigo tratando de cuidar a los míos y que los míos, exigirles que se cuidan en sus amigos con los que nos reunimos, que son muy poquitos. Somos un par nada más de amigos. Literal, es una amiga y su grupo de hijos, sus dos hijas, su esposo y otras familias que estamos muy cerca que no salimos y nos mantenemos cuidando y nos podemos ver de vez en cuando. Pero es complicado. Es complicado y yo la recomendación como amigo es cuídense, cuídense porque esto todavía no termina y pareciera que por ahí veía mejor un artículo relacionado al COVID. Por la BBC decía, pareciera que esto no es el final, sino es el principio apenas de todo lo que se viene. Entonces, no trato de no ser pesimista, pero también nunca hay que confiarse, ¿no? En fin, ¿qué dicen por acá? No, sabiduría no es, creo que es más bien un poquito de abrir mi panorama hacia más cosas. Pero en fin, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Para la gente que me quiera seguir en el Call of Duty, les voy a pasar por acá mi link de donde estoy. Entonces me conecto ¿cómo se llama? En el Xbox. Y pueden buscarme así, como el Mr. Cone. Ahí está. Para los que quieran unirse, ahí estoy. Y manden mensajes. Soy seguidor, soy fan tuyo, lo que sea, amigo, conocido de YouTube. Y nos vemos. Y nos vemos, Naps. Yo creo que mañana nos vemos para terminar esta pieza. Porque la intención es mañana subirla a mis redes sociales y que mejor sea que ustedes me hayan acompañado en el proceso. Que repito, yo creo que le dedicamos mañana una hora más y ya sacamos toda la parte de ilustración. No la voy a hacer a color, ya lo pensé bien. Y les digo, ya lo traía en la cabeza porque toda esta serie de personajes que están en Instagram son prácticamente en blanco y negro. Entonces no va a ir color. Posiblemente después sí haga algo en color o una versión en color, pero ahorita creo que va a ser prácticamente blanco y negro. Entonces acompáñennos el día de mañana. Nos vemos para continuar con esta pieza. ¿A qué hora? No lo sé. Dependerá si tengo algún pendiente laboral. Y también me toca hacer limpieza en estos días. Entonces voy a ser amo de casa. Voy a ayudarle a mi pareja. Entonces nos vemos mañana sin falta para terminar esta pieza. Posiblemente sea temprano. Mándenme, por ejemplo, sus comentarios. Díganos a qué hora les gustaría que nos conectáramos. A qué hora les conviene la mayoría de ustedes. Porque todavía no somos una gran cantidad de personas, somos pocos, pero les agradezco que siempre estén aquí al pendiente con nosotros. Entonces, última recomendación para los que están en México, los que están en México, vayan y vean el nuevo documental de mi amigo Manuel Alcalá, director y escritor también, de Red Privada, que está en Netflix. No me pagan por eso, de hecho,
lo hago porque es mi amigo y porque de verdad es un material muy bueno, no solamente la investigación, la parte que está tratando del tema del asesinato de los periodistas más importantes de México, que fue Manuel Buendía, que fue asesinado en 1984 a las 6 de la tarde saliendo de su trabajo. Era un periodista que ponía el dedo sobre la llaga para muchas personas. Entonces, bien interesante todo el proceso, bien interesante cómo armó Manuel todo el guión, cómo la historia, cómo la fue narrando, pero sobre todo visualmente se van a encontrar con algo que pocas veces pueden ver en ese tipo de proyectos documentales, y que visualmente hicieron una exploración y un juego que de verdad vale la pena verlo. Entonces lo recomiendo, vayan a verlo si pueden ahorita. Muy buenas noches, muy bonitas noches, nos vemos mañana, y ya saben, desde acá las mejores vibras, muy buena vibra a todos ustedes, y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, los quiero mucho y gracias por acompañarnos, y muchas gracias a los que están apoyándonos también. Cuídense, bye.